Bueno. Carnal, no mames, ve Twitter, güey. Está en fuego, pinche Fidel, yo creo que ya valió madre. ¿Qué pedo? Es que se le juntó el pinche lavado con el planchado, güey. Justo escribió un chiste medio polémico, sí, güey. No Escribió un chiste súper polémico y le encontraron unos tweets hace como 10 años súper jodidos, cabrón. Yo creo que ese pendejo ni lo vio venir. mames. ¿Qué? No te escuché lo último, como que se cortó. Nada, carnal, nomás me reí, güey. Oye, Ah, te ya. apunté al open mic de rato. Llega temprano ahora sí, Simón. ¿no? Porque la verdad es que ya estoy Sí. pinche tarde, cabrón. Sí. Vale, ya Cámara. está, hasta rato nos vemos. Cámara. Chido. Bye. Polarizado ese desmadre, ¿no? ¿Cómo lo vieron? Pues cada quien tiene su opinión sí, acerca de güey, ese aquí. tema, la verdad. Ya para allá, güey, sí. ¿Qué pedo, ¿Qué pasó, güey? papi? Pensé que te nos habías espantado, ¿Qué ¿eh? No, ¿qué pasó? ¿Vino ese güey? No mames, hasta crees que iba a venir, güey. Lo destrozaron. O sea, tampoco lo destrozaron. Sí hubo gente que lo defendió. Yo solo te digo lo que leí. Pues aprende a leer, cabrón. Parece que solo es en Twitter, güey. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué? Así, güey, mira. No, lo último, como que le pegaste y como que no sé yo. ¿De qué hablas, güey? ¿Estás bien? Estoy en la pendeja, Jules. La neta, como que traigo un chiste nuevo que escribí en la tarde y está pasadito de tono y... Muy, muy pasado, güey. No quiero que me pase lo que al Fidel, güey. Toda la tarde lo estuve como queriendo con... Híjole, no sé si sea buena idea probarlo ahorita porque está llenísimo ese desmadre, ¿eh? ¿Cómo? ¿Está lleno? Sí, güey, mira, ven. ¿Tú pasabas un lunes por el centro comercial y estaban los cabrones? Jueves ahí seguía. Vestidos igual, poniendo peor. Obviamente se habían ganado en los tickets, ¿no? ¿Qué pedo con los tickets, güey? O sea, es una mamada, no puedo tener infancia. ¿La mía? Acá andamos, mi bicho, ya sabes. Pero me estoy cagando, cigarros, paletas, un ciclo de cigarros. Carnat, ¿cuánto cuestan los cigarros? Sí, el que gusta es a 7 varos, carnal. ¿Siete? Sí, no mames. Los dos de una mano, qué pedo, güey. Ay, 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 perdón, carnal. Ah, no, todo chido. Ay, no mames. Eres el de la tele, ¿no? Sí, a huevo. Híjole, carnal. Nomás no paro de cagarme de la risa de todas tus mamadas. Oye, ¿me regalarías una foto para el Face? Sí, ¿Soy claro. tu fan? Sí, claro, carnal. Y además hago comedia como ah, tú. Ah, no mames, qué sí. chido. Sí, a ver. A ver, a ver, pero sonríele. Eso, chingado. ¡Eso! ¡Cámara, güero! Y en serio, muchas gracias y espero que un día me veas en la tele. Vas a ver que sí, ahí te veo. Carnal. Oye, carnal. Oye. ¿Cuánto era? ¿Siete? 7 varos, por favor. Verga, no mames. ¿Qué? Me chingó la cartera ahorita. ¿Viste cómo chocó? Ay, no, 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 no me salgas con eso. Acabé de chingar la cartera, ¿tú viste? No, 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 no me salgas con seguro eso. Seguro ya se no sabe hacer esa mamada, güey, chocó, ¿tú viste cómo no, chocó eso conmigo? No, ¿tú viste cómo? Carnal, discúlpame, siete por varos. Favor. Siete, o sea, no, no, ¿qué me vas a devolver? No, 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 son 7 varos, güey. Órale, cállate. ¡No! ¡Oye, hijo de tu puta madre!
Señorita, me da mucha pena pedirle esto, pero un sujeto acaba de entrar ahí y me robó mi cartera y no tengo cómo pagar un boleto de metro. Quisiera ver si hay la posibilidad de que me regale nada más un boleto para poder quitarle la cartera. Me lo robó y de verdad no quisiera yo. Hola. ¿Nos podemos tomar una selfie contigo? Claro, claro, con gusto. Es que te amo. Sí, con gusto. Te amo. Claro. Bueno, las dos. Sí, muchísimo. Claro. Ay, qué cámara. Ay, nos encanta el chiste del Turi. Es Curi, pero bueno. Bien, bien. Muchas gracias. No, hombre, a ustedes. Eres un amor. Gracias. Un amor. Gracias. Amor. Muchas gracias. Bye. Adiós. Sí, te cuidas. Adiós. Bye. Tú también te cuidas. Bye. Sí. Ay, ¿cómo crees que nos encontramos a Richie? No sé, pero ¿crees que le guste? Las dos, yo creo que le guste yo. No. Perdona. ¿Te puedo pedir un favor? Pregunté que cómo estaban o cómo le hacen cuando cogen. Hola, la neta, yo les traía algo medio preparado. Pero pues mejor vamos a empezar con un chistecito que me encontré. ¿Va? Ahí les va. ¡Qué exigentes! ¡A ver ustedes dos! ¿Son pareja? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevan? 3 años. ¿Tres años? ¡No mames! ¡Qué pinche aguante! ¡Ah, no mames! Tú eres el de la tele, ¿no? Me agarras una selfie, soy tu fan. Pinche Richie, loco, me seguiste hasta acá, cabrón. Oye, ay, carnal, qué pinche chiste tan culero me hiciste contar. ¡Ah, discúlpame, pendejo! De haber sabido que me chingaban la cartera, hoy la arruinaba con un buen chiste. Ahí está tu cartera. Ya no la hagas de pedo. Carnal. ¿Qué pachuca? ¿Cómo te llamas? Chucho. Chucho, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, carnal, lo que quieras. ¿Te pasa a ti como que de repente no... como que no oyes la risa? Pues siempre los oigo. Bueno, con tu chiste no. ¿Ya viste que no se rieron? Ahora te creas, carnal. Mira, a ver. Acá entre nos, el pedo está en escucharlos. Yo escucho a la gente que quiero hacer reír. Y eso como que jala. ¿Sí me entiendes? ¡Cámara, güero! Thank you.
tranza, Juancho, ya. No, hombre, llegaste muy tarde, güey. Hasta pareces nuevo. A verga, son las 12. ¿Puedo...? Párale, llégale. Pero rápido, que ya me voy. Pasó hoy desde la mañana que no podía oír las risas. O sea, no oía cómo la gente se reía. Y estaba muy nervioso porque quería probar un chiste aquí. Entonces vine y me salí a echar un cigarro. Y en ese momento llega un fan y me pide una selfie. Y de repente me doy cuenta que el cabrón cuando chocó conmigo me chingó mi cartera con mi chiste. Entonces, como soy un neurótico de mierda, lo empecé a seguir por la ciudad. Y se metió al metro. Yo no me meto seguido al metro. Estaba cagado de nervios. Unas fans me ayudaron prestándome su tarjeta del metro. Bastante raras las fans. Pero el punto es que seguí a este güey a una fiesta y resulta que el cabrón es un payaso. Y resulta que el hijo de puta agarra mi chiste y lo cuenta. Y yo, cagado de nervios, observo cómo cuenta mi chiste. Y me percato que el chiste es una mierda. El güey tragó mierda en el escenario con mi chiste. ¿Qué se siente, cabrón? Me querías chingar y te chingué. El punto es que como que nos hicimos amigos. Chucho se llamaba. Y se me acerca Chucho y le pregunté sobre esto. Le dije que si él le pasaba esto de la risa. Le dije, Chucho, ¿a ti te pasa que de repente no oyes la risa? Y se me acercó con su boca oliendo a chetos y a cerveza. Me dijo, todo el tiempo, carnal. Todo el tiempo. Pero ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Tienes que escuchar a tu audiencia. Y me quedé reflexionando un poquito porque de eso se trata, ¿no? O sea, es como un pacto que tenemos ustedes y yo. Yo de repente la voy a cagar y ustedes van a exagerar la risa para hacerme sentir bien. O yo de repente la voy a cagar y ustedes van a estar ahí para juzgarme. Pero es un pacto que tenemos. Si yo no los escucho a ustedes como audiencia, no voy a poder escuchar su risa. Es un fantástico tip que me dejó este sujeto. Ahora, recordemos algo. Este tip viene de un cabrón que me chingó la cartera. Ahora sí te la mamaste, pinche Richie, no mames. ¿Te lo voy a cobrar, cabrón?